¡Hey! Buenas a todos, aquí Willerres, comentando, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Carvalan. ¿Qué tal, Vegeta? ¿Cómo estás? Estoy por los suelos, pues muy contento porque hoy se viene un capítulo interesante porque un montón de novedades quieres hacer, ¿no? Efectivamente, la gente ha votado y después del último episodio, entre 5.000 o 6.000 comentarios diciéndome que me había dejado diamante, que luego conseguí 2 minutos después, había algunos inteligentes que me decían que sí, que la casa estaría bastante guay. Sí, quedase como una especie de H, por así decirlo, entonces va a haber una torre similar y aquí eso se va a unir. Así que vamos a dormir y nos lo pensamos mejor por la mañana, ¿vale? Vale. Yo duermo aquí a la intemperie, ¿sabes? Me gusta dormir al fresco. Vale, bueno, antes de empezar el episodio realmente hemos muerto. Bueno, yo por lo menos 2 veces matando a un bicho. Ahí está. Sí, a mí no me incluyas en el saco, ¿eh? Sí. Hemos muerto porque había un Que enemigo. no, que no, que has muerto, He ¿vale? muerto 2 veces. Vegeta ha venido al rescate y había un enemigo. Bueno, de hecho, mira, lo estáis viendo ahí abajo. Un enemigo que era, o sea, vamos, un mini zombie morado con fuego que se teletransportaba. Bueno, bueno, Sí, bueno. de los chetadísimos, que además no pueden ni golpearle. Menos mal que hemos conseguido llevarlo hasta el agua y matarlo ahí, que si no nos mata 200.000 veces. Vale, Willy, entonces, explica un poquito qué has hecho aquí y lo que tienes en mente. Vale, esto, menos mal que lo hemos hecho fuera de cámara. Hemos hecho simplemente la plantilla similar a esto y lo hemos colocado aquí, de tal forma que solamente haya que levantarlo y hacer una estructura similar. Luego, ¿veis? Como veis, esto va a quedar, digamos que muy parecido. Y hay que poner a la misma altura este suelo con este. Lo cual significa que tenemos que subir dos plantas. Dos Vale. alturas, por así decirlo. Entonces, esto solamente lo voy a hacer con esta parte de aquí de terreno, que me va a costar bastante. Pero la zona del invernadero va a estar una o dos hacia abajo. Para no tener que hacerlo todo, digamos que otra vez. Así que, Sí, porque Vegeta. si no hay que destruirlo y volverlo a subir, si no, es una Claro, tontería. tú tienes un montón Vale. de barro, ¿verdad? Sí. Todo lo que he sacado de mi casa aquí se puede usar. Perfecto. Vale, Y yo he aquí ido abajito. cogiendo más bastante madera fuera de cámara también. Esto vamos a quitarlo de aquí, vamos a colocarlo, yo que sé, aquí mismo. Ah, yo tengo madera de la tuya, por cierto, también. Vale, Esto por entonces, aquí. lo que vamos a hacer va a ser colocar de alguna forma todo esto y yo la madera que he conseguido. Tengo montonazos de madera, tengo como el triple de esto ahí guardado en los cofres. Así que esto lo podemos unir o repartirnos el trabajo, ¿vale? No tendrá el mármol de sobra de, ¿no? Bueno. A lo mejor sí, ¿eh? Y yo solo lo necesito para el suelo y ya está. ¿Me das barro o le doy yo la madera? Toma, 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 toma y toma. Vale. De todas formas, creo que deberías de bajar un momento el audio tuyo. Ah, lo bajo, ya sé por qué lo dices. ¿Cómo Vale. venir? Ahí está. Perfecto. Música y sonido. Ya Ahí está. está. Mira, mira, mira. ¿Cómo vamos a colocar todo esto? Vale. Ya sé que esto va a quedar como sepultado, pero no os preocupéis porque está todo pensado. Vaya. Perfecto. Bueno, esto va a quedar muy bonito una vez esté acabado. Sí, Ahora, que sí. lo de la H es curioso. Nunca has hecho una casa ni yo tampoco, ¿eh? En forma de H. No, o sea, bueno, a ver, no sé si va a ser una H, pero creo que queda bastante guay que la habitación principal esté arriba del todo, ¿sabes? Y no haya nada debajo. O sea, a mí por lo menos si fuese una casa en la vida real, me daría como impresión, ¿no? Además, la H de Willy. Claro, la H muda de Willy, es Claro. verdad. Y de Vegeta. No, porque sea está. Pero Willy sí tiene su. Bueno, en fin. Colocamos esto. Ahí lo llevas. Uf. Sí, porque un H. Mudo y Vegeta no va de la mano, la verdad. Bueno, pues yo muchas veces estoy callado, ¿eh? Sí, Esto por claro. aquí, tranquilamente. Ni Mira, igual debajo no del hablo. agua. Dice, uy, uy, y salen burbujitas y todo. Vamos, vamos. Matamos al caballo. Oye, fue increíble. Ayer cuando vi, antes de ayer, ¿no? La final de la Champions, que la vimos ahí a tope. Buah, qué Yo creo lío, ¿eh? que somos los únicos de todo el mundo que no vimos la Champions, ¿eh? Te lo digo. La verdad es que, o sea, yo ni me enteraba, ni me enteré, Estamos vaya. O sea, fue viendo. simplemente que estábamos en el sofá y dijimos, uy, los vídeos, la gente no lo está viendo, ¿qué está pasando? Sí, vale. La Champions, la Champions. Vale, necesito un poquito más de esto para cubrir lo que falta. ¿Barro o madera? Nada, un poquito de hierba, sin más. Vale, ya está. Vale. Oye, pues esto lo hemos hecho en un momento. Hombre, para eso estamos dos. Ahí estamos, perfecto. Y cubrimos esta parte. Vale, pues ¡Hala, voy a apañado! levantar todo esto y lo único que no sé es la altura, pero bueno, esto. Si quieres, voy a subir a lo alto y coloco por allí. No, no, no. Nah. Vete haciéndolo y y ya vamos viendo. Vale, Vale, voy a tapar dame si todo, quieres venga. madera. Dame si quieres madera para yo también calcularlo. Vale, Ir toma. haciendo algo. Para Vale, sentirte útil, perfecto. ¿no? Efectivamente. Vale, lo tengo todo. También te digo Vamos. que no hagas en la parte de ahí, en esa parte de ahí no, es decir, el frontal no, porque esa parte va a ser la puerta y el cristal. Que por cierto, necesito cristal azul en caso de que vayamos a alguna mina. Bueno, lo tuyo sería rojo, rojo maldad, o verde, verde Willy.
Parte de cristal. Vale. Podemos ir a alguna mina, aunque también te digo que yo las minas que he ido, exceptuando lo que encontré contigo al principio, no he vuelto a ver ninguna de ese estilo con cristales de Claro, es que colores. tiene que ser, o sea, yo creo que tuvimos muchísima suerte y es que es justamente en ese bioma, ¿sabes? El bioma azul, porque luego habrá biomas similares que sean rojos, morados incluso, verdes. ¿Eso te estás columpiando No, o lo has de verdad, es mirado? decir, yo fui a lo de los cristales y de hecho puedo hacer una armadura con el cristal ese en un futuro. Vale, espérate, estás colocando en la esquina. Sí, da igual, luego lo quitamos. Vale, esto por aquí. Vale, listo. Ahora la quito, Willy. No. Da igual, voy a quitar esto. Y tenemos, vamos a unirlo ahora, ¿vale? Vale, todavía faltan 4 bloques de altura. Vale, pues toma, aquí tienes si quieres un poquito. No tengo mucho, ¿eh? Pero si quieres hacer la estructura de aquí Hace gracia delante porque... y ya está. Vale, ¡Uf! pues Hombre, creo allá. que después de este episodio, o sea, molan los episodios en los que cuando acabas dices, ¿hemos hecho todo esto? Pues sí, por todo lo que hacemos nosotros. Vale, subo. Ahí estamos. Voy a Listo. colocar. ¿Dónde tenía más madera yo? ¿Veis toda esta madera? Es que es una burrada de madera todo esto. La voy a llevar toda entera. Y También te digo una necesitamos también. cosa. Dime. Aquí, si alguien se le va la mano con el mechero, ¿qué pasa? No pasa nada porque a nadie se le va a ir la mano con el mechero. Cuidado que al señor del mal lo tenemos muy controlado. Como el señor del mal haga alguna maldad que le pillemos, el señor del mal va a dormir fuera de casa, me da a mí. Sí. A lo mejor el señor del mal empieza a hacer maldades. Bueno, pues él sabrá, porque igual el señor del bien empieza también a hacer maldades y el señor del bien está muy loco. Oye, acabo de tener un problema y es que tengo que hacer. Esto no te va a gustar. Tengo que hacer toda la base de cuarzo. ¿Cómo de cuarzo? De cuarzo. No, necesito quark. ¡Quark! ¡Oh! ¡Ven para acá! Que te voy a enseñar un sitio. No, no, quark normal. Ven, ven, ven. Vas a flipar, Vale, pasa. espérate, vamos a terminar esto. La gente va a flipar. La gente va a decir, ostras, chaval. Cuenta la anécdota. Bueno, la anécdota ha sido la siguiente. Yo necesito un mármol, pero un mármol especial porque es que, claro, ¿sabes? Es decir, así soy yo. Entonces, al venir para casa, me he caído en un agujero y digo, Willy, no me lo puedo creer. Entre las dos casas hay una mina de cuarzo que no es normal. Y mientras Willy estaba calculando cómo hacer la estructura que habéis visto hace un momento, esta que hemos hecho ahora mismo, pues yo estaba cogiendo cuarzo. He gastado 3 picos cogiendo cuarzo de ese. Yo Y la gente pensaba que ahí iba a diciendo, ser. bueno, esto es increíble, seguro que me Esto es han puesto los increíble. Ya dioses. tengo mi siguiente episodio. Ya tengo mi siguiente episodio. Que, oh, qué chulada, qué tal. Y luego miro y es cuarzo del quark ese que necesita Willy, pero no del mío. Es que ¿Sabes? hay muchos tipos de cuarzo, ¿eh? Es decir, nosotros que somos cuarcianos, lo Sí. entendemos. Cuarteros. Oye, este árbol lo podrías quemar. Sí, ahora lo voy a... No, no, lo voy a talar. Estoy esperando un Sí, incendio. estás muy pirómano tú, ¿eh? ¿Quieres, encima, Puta. puedes quemarla al lado de tu casa totalmente hecha de madera? Gracias, gracias, va. No, hombre, a ver, escucha. Bueno, eso es lo de menos. Estoy cogiendo unos cuantos nidos por aquí. ¿Sabes? ¿Míos? Que, hombre, míos no son. Vale. Oye, no me puedo creer que ya casi tengamos hecha la estructura. Lo único que necesito es demasiado cristal azul y es que no sé dónde encontrarlo, ese es el problema. Vale, también puedes hacer cristal azul como el que hago yo. Pero vamos, menudo señor del mal con cristal azul, ¿eh? Quedas ahí un poquito de, ¿sabes? Sí, yo veo esta casa y pienso de todo menos que del mal. Bueno, porque el mal está camuflado. Me parece, vamos, entre las florecitas al entrar. ¿A quién? Pues a lo mejor. Es que a mí me gustan mucho los bosques, la verdad. A lo mejor soy el duende. El cristal con estrellitas. Y la pasarela está así en un toque blanco. Bueno, A yo que esto. renuncio a ser el señor del mal y que no sea otro. Pues mira. En Pues ala. esta temporada Fran tiene todas las papeletas. Pues sí, mira. Pues Fran, ya está. Vale, esto por Renuncio, aquí. ¿eh? En un momento. Vale, te estoy haciendo aquí la parte de abajo, te estoy quitando un poco de madera, ¿vale, Willy? ¿Por qué? Para que te quede más bonito. Así das toda la lástima. En las Ahora. esquinas, ¿no? Exacto, en las esquinas. Para que le dé un toque de profundidad muy chulo. Qué suerte tengo de Me gustaría decirte lo contrario, pero. Me gustaría ser modesto, pero es que no Sí. puedo. Tengo que ser sincero. Bueno, digo, he colocado 3 veces mi antorcha mal. Vale, ahí estamos. Y perfecto. Bueno, pues Bien. oye, está quedando muy chulo en un momento, ¿eh? Encima de todo esto, piensa que... También te digo una cosa. ¿Qué? Como esto en un momento dado subas para hacer un pilón en medio, hacia lo alto van a aparecer dos pelotillas y un ciruelillo.
No, 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 no. Esto va a quedar, ya, créeme. Y luego, incluso la gente se aventuraba a decir que en vez de haber dos torreones, que hubiese cuatro. Es decir, que esto lo puedo ampliar duplicándolo hacia atrás, ¿sabes? Sí, pero sería mejor tres. ¿Tres? Sí, como si fuese un símbolo Illuminati, ¿sabes? Es decir, Sí, pero tres. sí, justo en medio de entre estos dos, en la zona donde vivo justo yo ahora, ¿vale? Aquí poner otro. Ya, pero es que ¿Vale? Minecraft no, o Entonces, sea, no puedes hacer triángulos, ¿sabes? Es decir, no no, puedo hacer pero un. justo desde donde está el árbol, las hojas de árbol lo puedes unir con este y tendrías como un spinner. De aquí a que lo termine, se ha pasado de moda los spinners 8 veces. Bueno, yo creo que ya se han pasado de moda, la verdad, ¿eh? Vale, cuidadito. Ahí estamos. 11, 11 de madera. A ver si puedo poner algo por aquí. Ahí Vale. estamos. Oye, Te aquí ayudo sí está hasta. terminado, ¿eh? Con la tontería. Hombre, es que si nosotros empezamos es para terminar. Vale, entonces, ¿me puedes traer quark? Sí. Otra. No, pero ¿no quieres mirar la mina? Porque esta mina Vale, tiene quark. sí. Es que es como que sabe mejor si lo coges tú, ¿no? Tú mismo, me No, que refiero. luego te lo voy a dar igualmente, pero que yo Ah. quiero que lo veas para que la gente diga, ostras, pero qué ha hecho mina tiene esta gente. ¿Tú qué estás haciendo ahora? Sí, Ah, quítate, estar vale. aquí. ¿Vuelve a ser de noche? Vuelve a ser de noche. Es que aquí se pasa el tiempo volando. Volando no, porque no tenemos el creativo. ¡Ja, ja! Vale. Anda que no hubiésemos terminado rápido, ¿eh? Con el creativo. Vale, voy a Que dormir, ¿eh? ya tengo la casa. Vale, estoy durmiendo. Vale. Pero también es cierto que luego te sabe mejor hacer la casa de forma normal, ¿sabes? Cogiendo los materiales, que tardes tu tiempo. Entonces cada habitación de la casa tiene su encanto. Ahora. Pues, Pues ah, sí, no, no, vale. sí, que Digo, está. se está quitando el micro, dice. Oh, No, pero tiene razón, ¿eh? Es decir, bueno, mira, en Apocalipsis el castillo que levantamos esta última temporada y toda la efectivamente. muralla. Exacto. Eso sí que fue también agüita moreno. Pero lo hicimos de piedra, que tampoco es un material muy costoso como tal. A ver, si te quieres ir al nivel extremo que es cuarzo, no, de Vale. mármol extremo. Bueno, yo hice una casa de cuarzo y vamos, en la vida vuelvo a hacer algo similar. Vale. Vente aquí, Willy, si quieres, ¿eh? Voy para allá. Observa. Voy a poner aquí un poco de madera para que la gente lo sepa. Además, está enfrente de la casa de Lexby. A ver, es bien que la gente comenta que se tienen que pasar por la horca porque está usando mods. No, no son ninguno, ¿no? Ese maíz que estamos viendo ahí. Bueno, pero a ese se le permite. Mira, aquí Willy. A ver. ¿Has visto? Pues ¡Oro! bueno, todo esto estaba cubierto con cuarzo. Imaginaos, todo esto es bloque de cuarzo. Y todo esto se puede coger todavía. Esto es Pero quark, es esto que. me vale a mí, ¿eh? Sí, pero es que encima picas por aquí y mira, sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue por ahí al fondo. Te caga, chaval. Vale, voy ¿Y a por tú, el y qué cuarzo has hecho este. con todo el cuarzo? Lo tengo ahora, voy a por él. Voy a dejar ¿No las te cosas que tengo saldría en. mejor deshacer tu casa y volver a ¿Qué hacerla dices? desde ¿Qué? cuarzo? Sí. La nariz de Peter Pan. No, no, que va. Tengo también cuarzo de este normal, ¿eh? De este cuarzo tengo yo ahora mismo unos 10 stacks del que necesito para Madre mía. mi casa. ¿Pues Pero que cuarzo igual. normal o cuarzo crudo? Es cuarzo crudo. No, es cuarzo, perdón. Mi cuarzo es del chisel. No sé cómo chisel. Pone debajo chisel. Marvel, chisel. Vale, déjate tranquilo. Déjame con mi mármol que yo tengo ahí un. Vale, yo tengo una lucha interna. La gente no lo sabe. Vale, estoy subiendo. Oye, pues Perfecto. Y. esto ha quedado bastante bien, la verdad. A ver. A ver, no va a quedar bien. Ya ves, estando Estamos. nosotros. Estamos, efectivamente. Vale, dame ese crafteo, la saco. Oye, pues queda imperial la casa, ¿eh? ¿Qué casa? La mía. Ah, Lo único digo, que me bueno, queda, claro, muchas gracias es. por el piropo. Lo único que me queda es conseguir el cristal. O sea, voy a necesitarme. No sé ni cuántas minas para buscar lo que Necesitar. necesito. Vale, pues en mi episodio hacemos una mina, no te preocupes. Vale, cualquier. No, no, es que cualquier. A mí, te lo digo en serio, y lo digo muchas veces. Lo que más me gusta de Minecraft es hacer minas. A mí no me importa. Hasta que pillo. Es que el problema está en las minas de salir de la mina. Es decir, a mí me gusta bajar, pero no me gusta subir. Porque me pierdo y siempre acabo picando sin Uy, más. pero yo ahí soy un experto. Sí, es verdad, ¿eh? Tú te orientas muy bien. Y De claro, hecho, el que. otro. Sí, que dime. Sí, que entonces juntos ya somos. Vamos. El nivel épico, ¿no? Efectivamente, te voy a colocar todo el cuarzo. Buah, chaval, yo cuarzo como si no hubiese un mañana. ¿No necesitarás una carrera? ¡Una mochila! Mochilas que, por cierto, dijimos que deberíamos hacerlas, ¿no? No se podría. Pues yo la usaría, yo diría que mira, para el próximo día cada uno pueda traer ya mochilas. Vale.
Bueno, las hacemos en el episodio. También te digo que no sé si es un mod de mochilas normal o cuál estamos usando. No, yo no sé siquiera si tenemos el mod de mochilas, lo llegamos a meter. Sí, lo metimos, sí. Pero ahora lo compruebo. Ah, pues le he quitado la ñ. Bueno, nada. No lo compruebo de momento. Esto por Mira, te puedo aquí. decir, es control O. Tenemos aquí backpack, se llamarán, ¿no? ¡Ay, qué guay son! Hay dos tipos de mochilas, ¿eh? Vale, Están. crafteo. ¿Cómo es el crafteo? Nada, con cuero muy sencillo. Y otro igual con cuero también muy sencillo. Vale. Lo único que, claro, no sé cuáles serán mejores, ¿sabes? Habrá unas mejores que otras. ¿Se puede cocinar el cuero? Porque si es la de cocinar el cuero, yo sé cómo va el mod. No, no, no sé cocinar el cuero. No, no. Pues entonces es otra Es cuero sin diferente. más, ¿eh? Es muy sencillo. Vale, yo tampoco tengo mucho cuero, que se diga. Pero creo que los caballitos estos. A ver, un momento. Cuidado, cuidado, un zombie, un zombie. ¿Por Nada, qué va viene por a por mí ti. el zombie? No sé, porque yo soy más bueno que el pan. Vale, ahí estamos. Entonces Este no da tendría que ir a por cuero. ti, porque yo soy. El señor del mal. Ah, Ahora. porque. Vale, van a por cerebros. Tranquilo, Vegeta estás a También. salvo. También yo. Sí. Sobre todo ahora que estoy matando caballos esqueleto para conseguir cuero. Ah, muy bien. Es que la piel de los caballos esqueletos está muy preciada. Oye, ¿no me ibas a dar no sé cuánto de cuarzo? Sí. Ahora en cuanto quieras. ¡Ostras! Que este encima tiene espinas. Lol, ¿Espinas? Willy, 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 se me está complicando la cosa aquí abajo, eh. ¿No será porque? Porque viene Dinky Winky, venga. Dipsy. Claro, es que es normal. Con Tinky Winky voy a coger y voy a hacer a este botón. Ah, no, este es Po. Ah. Venga, Po. Po va a pillar. Necesito un montonazo de cuarzo, ¿eh? Yo no, no lo digo de Oh, broma. mira, me deja un pico de Iron. Pues muy bien, Po. Así me gusta. Pues muy bien. Pues muy bien. Vale, entonces, subo. Sí, dame, ¿Cómo dame se el sube? cuarzo, dame el cuarzo. Pero que no sé cómo se sube tú. Ahí. Por la escalerilla, según entras a la derecha. Ah, yo qué sé, macho. Vale, voy para allá. Vale, hay que ampliar todo esto de cuarzo. Voy a coger más Toma, madera si toma, tengo. toma. ¿Quieres cuarzo? Toma, cuarzo. ¿Madera tienes? Sí, también tengo. Y toma, madera. Nada, hijo mío. ¿Algo más? ¿Quiere el No, no, nene? nada más. Yo luego me prestaré mis servicios para que me utilices para lo que quieras. En plan, mina, pues mina. Ya está. Y ya está. Y ya está. No más. Es que me gusta hacer minas, de verdad, ¿eh? Yo, wow, encantado. Es que el no saber qué va a haber después de la siguiente picada, wow. Lo gozas. Pues sí, es como un. ¿Y qué hora después? ¿Y qué hora después? ¿Y qué hora después? Y es como un constante, ¿sabes? Mira que yo no soy curioso, ¿eh? Pero. Que de quark. Hay aquí. También te digo que para ser el señor del mal, entre el suelo blanquito y Que no tal. soy el señor del mal ahora ya. Estoy de momento de vacaciones. Es que claro. La Tendrás que gente. hacer alguna maldad. Venga, Will, te dejo que hagas alguna maldad. No te vas a enterar. Te voy a cambiar todo el cuarzo por cuarzo de este. Bueno. Te dejaré todo, diría, joder, porque el trabajo que le haya llevado. No A ver. te darías cuenta además, ¿eh? Sí, me daría cuenta, joder, si nada más poner el cursor encima. Vale, uy, como que este techo ha quedado un poco bajo, ¿no? Sí. Esto lo has hecho tú, ¿no? Este. Sí, pero. Pero sí, que se va quitando, ya está. No, no le dé más vueltas. Sí, además que esta torre puede seguir luego siendo torre más hacia arriba, vaya. Sí, cierto es. Pero que vamos a cerrar, ¿eh? Vamos a cerrar porque. Aunque tengo un montón de Vale. cristal también, ¿eh? ¿Puedo dejar el cristal normal de momento? Desde mi casa se verá tu casa, por cierto. Y viceversa. Sí, aunque la mía de momento es muy bajita. Tendría que. Coloco cristal sin más. ¿Crees que sería lo más adecuado? Yo sí, es decir, sobre todo en las partes altas sí, ¿sabes? Es decir, en el exterior sí, ya que has hecho la otra con estrellita de cristal, déjalo. Pero en esta parte, o incluso podrías hacer una del bien y una del mal. Cuando estés aquí, dices, ¡ay, qué buena persona soy! Entonces vienes por aquí, Oye, esa idea me gusta, ¿eh? das la vuelta y dices, ¡los voy a matar a todos! Y este suelo, y ese suelo puede ser carbón. Exacto. Y aquí dices, uy, qué bien, le voy a dar objetos a Vegeta. En cambio, te vas aquí. Le mato y se los quito. Y Le voy luego a vengo matar. aquí y se lo devuelvo. Se lo voy a dar solo por la satisfacción de luego matarlo. Vale. Oye, pues no estaría nada mal, la verdad, ¿eh? Pues ¿Estoy por sí. coger el cristal normal o me espero? Voy a esperarme, creo yo, ¿no? A tener un cristal en condiciones. Pues si quieres, sí, tú sabrás este episodio. Vale, entonces, voy a quitar esto de aquí que lo has hecho mal y esto por aquí. Vale. Que tengo esa. No, es Pues. que tengo esa duda de cómo lo hago.
¿Sabes? No, Compact, no sé si sí. debería de poner el cristal rojo o no. Es que el cristal básico de Minecraft no me gusta porque se une, ¿sabes lo que te digo? Las aristas. ¿Y no te gusta que se unan? No, oh, no puedo. Pero sí, vamos a... Ah, no, no, pero no se unen las aristas en este Minecraft, Willy. A ver, bueno, esto es muy sencillo de comprobar. No, joder, mira mi casa. A ver. Uf, no, no mira mi casa. Ah, vale. Está así puesto ya, pero es que no me acaba de terminar. Pero lo puedes poner de un color clarito azul, por ejemplo. Mira, pon ese tinte, aunque es el de mi casa, ¿eh? Pero es un ejemplo. Uy, justo el tinte que quería. Pues es el de mi casa, así que olvídate. Sé que estás haciendo una casa celestial como yo. Es que en realidad, claro, no puedo utilizar Pero este con... porque, es decir, lo voy a cambiar en un futuro. Entonces yo pondría cristal normal. Coge flores si quieres, Willy. Sí, tendría que coger Oye, flores rojas. este di... Claro. Esta la hemos hecho distinta a aquella, ¿eh? Es como, ¿sabes? Diferente. Esta sí que es cierto que puede ser del mal y la otra de la normal. No, Normal tiene del que ser mal. igual, tiene que ser igual, tiene que ser. Esto ya lo quitaré ahora y quedará bien. No te Vale, preocupes. uf. Sí. Era por, ¿sabes? Por Exacto. por seguirte el episodio y no decirte que te ha quedado mal, pero No, bueno. no, si yo es que esta letra no la he subido yo, la he subido tú. Bueno, a ver. Vaya, así también queda bonito, ¿sabes? Queda muy bonito, sí, desde luego. Pues la Sí, verdad es que sí. tiene su toque. ¿Sabes que a mí me gustan las casas así, en plan modernas, en verdad? La de la vida de verdad. Hombre, ¿y a quién no? Vale, esto por aquí. Ahí lo llevas. Bueno, Pues esto ya lo venga, haré fuera de cámara. colócalos. Oye, pues me ha gustado bastante. Lo que sigo teniendo la duda es si voy a cerrar la casa o no la voy a cerrar. La voy a cerrar de momento, ¿vale? Toda de cristal. Sí. Pero es Yo que, diría que claro, sí. lo que estoy diciendo es, me va a costar un montonazo de cristal cerrar todo esto. Toma, te tiro ahí un poquito de mármol que no quiero. Vale. Está. He tenido las cosas que para mí no tienen interés a día de hoy. Gracias. Hasta luego. Pero Vale, va a otra durar. cosa. Es que Dime. nada, que tardé un montonazo en conseguir todo ese cristal. ¿Sabes? Para ahora gastármelo. Se va a hacer de noche, ¿eh? Voy a dormir. De noche También te ahora. digo una cosa, me gusta la piscinita que tienes aquí montada, ¿eh? Sí, es un pequeño estanque. Ah. O Ya estoy piscina. durmiendo. ¿Se puede dormir ya? Claro. Vale, voy a Oh. cerrar arriba y. Arriba no, arriba voy a poner madera normal, creo yo. Oh, duerme. Estaría mejor que durmiese por si Sí, acaso me ataca. Ahí está, duerme, duerme. gracias. ¿Te imaginas que te Vale. despiertas en mitad de la noche, en plan, oye? No, eso sería muy de señor del mal. Lo podrías haber hecho. ¿Cómo se nota que estás Ah, perdiendo es que, facultades de claro, señor del porque estoy en la mal? parte del bien todavía. Aunque sigo sin saber quién se ha llevado mi caballo con la montura. Con la montura además, ¿eh? Eso fastidia. Sí. Yo no, yo no, yo no. Tú no, no. A ver, Tranquilos. ¿por qué iba a ser yo? No sé, porque eras el señor del mal. Eras, ahora dices que no. Ahora ratos. Vale, Vale, ¿ves? no, Esto ha quedado lo... bien aquí y arriba voy a tapar, creo. Digo, porque ahora mismo, como alguien me toque las narices, un mecherito y a tomar por saco cierta casa de cierta persona. Oye, tengo un montonazo de pólvora, ¿eh? Que me pongo aquí con la TNT y os dejo. Yo tengo un anti-TNT en casa. ¿Un? Anti-TNT. Vale. Vamos a ver. ¿Creías que lo vayamos a probar? No, de momento no. Tengo Vale. curiosidad, la verdad, ¿eh? ¿Seguro que Pues funciona bien? ¿Lo probamos? déjalo estar. Que Yo por tengo cierto, también mucha me ha pólvora. Yo explotado un también tengo creeper, mucha ¿eh? pólvora. Dime. Que me ha explotado un creeper antes de empezar el episodio. Cierto, de verdad. Vale, te iba a decir una cosa. Estaría bonito Bonito. que hicieras Sí. lo siguiente. Está bien. No sé por qué Subo. me da la sensación de que esto me va a llevar mucho más trabajo, ¿sabes? Lo que vas a decir ahora. A Si ver. te fijas, es simétrico. Entonces, algo que estaría muy chulo sería que quitases esto. Sí. Como lo estoy haciendo yo cuando te lo estoy quitando. Y aquí en medio pusieras cristal. Y vieses por aquí, por el pasillo, la parte de abajo también. Por una fina hilera. No, no, no. No, no, ¿No? no, no. No, 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 no me convence. No, no. No, Sí. pero decir, ¿y por qué iba a querer ver abajo? O sea, me va a quedar raro porque, ¿sabes? Nadie No, mira hacia porque abajo como tal. No, 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 no. luego aquí haces así. ¿Qué tal? Me estoy poniendo muy nervioso, ¿no? Vale. O sea, es decir, quedaría bien, pero no quiero que de la imagen de. ¿Sabes? No quiero que sea un puente tal, ¿sabes? Colgante o algo así. Quiero que directamente sea algo útil y aquí pues pueda construir y demás. Me ha quedado Aquí muy bien, necesitas ¿eh? una vía del tren aquí, ¿eh? También... Uy, necesito más mármol, no sé por qué, pero hay tres que... Uy, 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 estoy viendo que alguien se ha quedado un poco No, para no, él, si te ¿eh? da todos los stacks, ¿para qué voy a quedar nada?
Que sí, bueno, también queda bien así. Aquí una vía del 30 hacen falta para llegar más deprisa hasta aquí, ¿verdad? ¿Quieres? ¿Por qué quieres vías del tren? No sé. Aquí. Aquí sabes qué puedes poner en un futuro, en la parte alta, bombillas. Pondré. Mira, queda muy bien además las bombillas. Tienes razón, ¿eh? Por fin alguna idea que le gusta. Sí. Vale. Y esto Yo. tengo que ampliarlo y ponerlo como en el otro lado. Aquí tendría que cerrar, pero me parece un poco claustrofóbico, ¿sabes? ¡Oh! Cerrar aquí. Y si aquí, Willy, espérate, espérate. ¿Sí? Quitases Ya esto. está. No, Ahí no, que lo está. acabo de poner. Sí, pero así y aquí así. ¿Por? ¿Vale? Y esto, oh, pues cuando va, mira, qué espectacular. Mira, te lo quito y luego lo pones si te gusta, ¿vale? Si Y no te arriba es gusta. cristal, dices. Cristal azul, por ejemplo. Sí, pero no tengo cristal azul. Bueno, puedes No, no, craftearlo. no, 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 Oh, sí. Esto te va a quedar no, muy no, no, chulo. no, no, Vegeta, Vegeta, no, 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 Te no. está encantando, Willy. Que lo acabo, no, Acepta. no, lo acabo de pensar, o sea, lo acabo de poner porque había pensado antes que no, o sea, no, no me termina, o sea, me gustaría, pero es que al fin y al cabo, si me quieres poner cristal arriba y cristal abajo y cristal a los lados, no voy a poder utilizar nada. De hecho, alguna de las paredes de aquí, de cristal, la acabaré quitando y la acabaré poniendo pared, para que sea útil, pueda poner cuadros y demás. Pero oye, ya tengo mi casa, al fin y al cabo. Sí. Un caserón tan montado aquí. Te falta zona de cofres porque esta de aquí abajo da un poco de lástima, ¿eh? También te lo digo. Esto lo que va a pasar va a ser que va a ser una zona de cofres, yo diría que más amplia, o bien hacia arriba o hacia abajo, o en dirección hacia acá, y va a ser un pasillo entero todo de cofres. Pero si en tu cueva tienen mármol. Mármol, sí, ahí abajo. Tenías. Se está llevando mi cueva usted, señor Vegeta. No, es que aquí hay mucho mármol desaprovechado. Mira, si es que habéis construido la vía del tren encima del mármol. Claro, porque nos sobraba en esos momentos. Madre mía, más mármol aquí, pero tú, chaval. Te va a explotar la cabeza, no, no cabe, ¿no? En tu cabeza que eso sea posible. Exacto, tú sabes la de veces que me estoy jugando la vida por un poquito de mármol y tienes aquí. Las vías estas que las usáis mucho, ¿no? Me han dicho. Pues siempre, la verdad. Una constante. Bueno, pues mira, la vais a usar ahora con menos mármol. Porque este blanco nos hace bien. No, Vale. igual ahora corre menos la vagoneta. Sí, claro. Vale, ahí estamos. Bueno, pero tío. Esto era como, ¿sabes? Un vacile a mi cara directamente. En plan, ¿de Esta. mármol? ¿Qué mármol? Y todos enteros vamos a ir de Sí, sí, mármol. En sí, plan, la sí. casa de mármol, gafas de mármol, vasos de mármol. Tendrías como. A ver. En plan de. Uy, escasea mucho el mármol. Uy, hay un zombie por aquí, chaval. Pero si es que aquí hay zombies, es decir. Sí, porque desde que pasó a Lesbi y nos reventó todo, pues. Bueno, aquí. Tampoco fue para tanto. Es que en verdad, si haces una cueva, te acabas encontrando con esto, porque es muy grande. Esto es como la vez en la temporada aquella que encontrasteis mis minas debajo de las casas. ¿Sabes? Y las queríais tapiar. No. Sí. Y lo No. tapiasteis con lava, de hecho. Ah, porque hiciste un puente maligno. Madre mía, el señor del bien era bastante malo, ¿eh? Vale, esto por aquí. No, es bastante pillo. Igual tenéis túneles debajo de casa y no lo sabéis. Sí, los de las vías del tren. U otros. Vale, tengo que ver cómo estoy colocando esto porque me huele a que la estoy liando, ¿sabes? Sería Yo muy mío. también. Estoy con el mármol aquí colgado. Vale, voy para allá, Willy. Uf, chaval, 64 de mármol. Volveré a estas pequeñas minas que tenéis aquí debajo. Volveré, soy Vegeta, el bueno. No, pero aquí no lo necesitáis para nada el mármol este, No, ¿no? Y está para nada. aquí. Está desaprovechado, ¿no? Está desaprovechado completamente. Además que yo voy a hacer una tienda en Karmaland. Buah, yo dos. ¿Sabes? Entonces, por cada cosa que queráis, os cobraré comisión. ¿Y va a haber una moneda o? Sí, los diamantes. Yo cobro en diamantes. Pero por ejemplo, si te quiero comprar uno de mármol. Uno no puedes. Tiene que ser más. ¿Por cuánto Bueno. comprarías tu diamante? Por ejemplo, te digo que tengo 50 stacks de mármol y no tienes que volver a picar. 50 estás de mármol. Te doy 12 diamantes. Con eso no me pago ni los picos que he utilizado para los ¿Pero qué 50. dices si te cuestan de iron? Bueno, pues da igual. No, no. Yo diría que por cada stack un diamante. Sí, claro, venga. Pues espérate que me pongo yo a buscarlo. Mira, si acabo de conseguir aquí 5 stacks de estos. No, no, pero yo creo que Y sería lo más justo, ¿eh? 5 stacks y un franc. Uy, cuidado. Aquí tengo una cueva. Bueno, encuentro una cueva dentro de la cueva. Madre mía, es que de verdad. Qué Esto acaba de ser desaprovechado esto. otro. Ahí.
otro nivel de cueva. Pues ya no, tengo no, terminada es... la casa. Quiero ver cómo ha quedado desde fuera. Vale, pues voy para allá. Oye, tío, es increíble, Willy, lo que hay aquí no es normal, ¿eh? Te lo digo en serio. Porque no estás quitando todo. Ya se olvidaría, no, pues... a lo mejor te despiertas y te falta también a ti media casa. Todavía no usa el mármol, voy para allá. Bueno, espérate, que voy para allá es un decir, porque no sé si es para acá o para el otro lado. Igual aparezco en casa de Fran ahora. Uy. En cuyo caso, si me pillase, me podría matar. Pero como estas horas no está despierto, pues... No son horas para... 150, 145 de salud tienen los zombies, ¿eh? No, no, un montón, un montón. Vale, creo que he ido en dirección contraria a casa de Fran. Vale, pues, al otro. Oye, pero si aquí no habéis puesto ni propulsores. Sí, hay propulsores en todas partes, ¿eh? Ah, pero es que cuando a Levi estalló esto, ¿sabes? Han estallado en algunas zonas. Pero eso no estaba, ¿eh, agenda? No, 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 yo no me he encontrado más con zombie. Subo. Terra, ¿qué tal? Esto fuera. Vale, pues ya tengo terminado todo. Me quedaría colocar aquí algo para que quedase igual, que sería con cristales y demás, que ya lo haré fuera de cámara. Y por lo demás, vamos a quitar este árbol para que... Quiero tener como una especie de... ¿Sabes? Una visión ya más grande. Ya voy a quitar toda esta madera, que no la necesito. Porque tenía aquí como, como una especie de cultivos, yo, ¿sabes? De árboles. Creo que ha quedado muy bonito y además que la gente, es decir, te puedes echar un poquito para atrás y que la gente haga un dibujo en Paint mismo y te lo pase, ¿sabes? Para qué, qué ideas tiene. Exacto, ¿cómo decorarlo? Esto estaba muy bien, la verdad. Me gustaría, digo Paint porque es lo que uso yo. Voy para allá. Vale, ayúdame a talar estos árboles, por favor. Sí, hombre, ¿cuántos quieres? Los talo todos. Además, ¿todos? Tengo una hacha que los talo en un momento. Pues ya está, todos. Además, hemos tenido suerte y no ha crecido ninguno gordo. Es broma, que no estoy usando mods. No, 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 tengo un hacha normal. Vale, quitamos todo esto. Lo malo de esto, ¿sabes qué es? Que estos árboles me dan mucho por saco porque hay veces que tienen madera entre las hojas y se te queda ahí como flotando. Sí, sí, me acaba de pasar. He dicho, qué suerte hemos tenido que no hay ninguno gordo. Y justo me ha tocado uno. Estamos... ¿Cuánto necesitas de esta madera? No, nada, es solo para, que, es para quitarlos. Ah. Los puedes quemar, ¿eh? Pues mira, ¿tienes mechero? No, pero bueno, es una cosa... A ver, pero tengo pedernal. Si ya tienes iron... Quitados. Están quitados. Y ahora con agua quito todo esto y ya está. Vale, ¿y los nidos? Los nidos, pues, si los quieres quedar, cógelos. Vale, ahí estamos. Bueno, un eso palito... Es un potencial diamante, ¿eh? Esto voy a intentar cambiarlo por un stack de mármol. De mármol. A ver... ¡Oh, pepita de oro! ¡Qué suerte, Vegeta! Sí. Vale, y ahora quito esto, y cojo esto, y quito esto. Oye, como que, como que hay demasiada... Las noches van demasiado rápido, ¿verdad? Los días. Sí, se pasan volando. Claro. Tenemos el creativo. Vamos a ir con el chiste todo el día. Dime. Por favor, vamos a instalar todo esto, creo yo, ¿eh? Sí, pero vamos a dormir antes, creo yo también. Vale. Que todavía veo que pillamos. O sea, es que se generan aquí 4 creepers y en un momento la casa esta se te va donde yo me sé. Sí. Voy a dormir. A ver, voy a dormir. ¿Te imaginas que a lo mejor con una flecha de fuego se te pueda quemar la casa? No, 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 yo creo que no pasa eso, ¿eh? No, no, no. No, no, no. A ver, no se me va a quemar en ningún momento la casa, ¿eh? También tendrías que hacer un sistema antiincendios. Yo te puedo... Si me pagas 10 diamantes, te lo hago. Voy a hacer un mechero y te voy a quemar... Voy a hacer una casa entera de TNT. ¿Te imaginas? ¿Todo entera de TNT? Bueno, pues sí. Ahora, ahí sí que si tiras una flecha de fuego, yo sé dónde va a ir a la casa ahí esa. Ahí sí, ahí sí que sí. Además, sé de quién vendría la primera flecha, y no tuya, la verdad. ¿De quién? Fran. Desde su casa. Cogería y haría, venga. Y luego me diría, no. Ha sido sin darme cuenta, Willy, de verdad. Sí, está en mi flecha mañanera. Que es que, uff, no controlo. Mira, a ver, chico. Uy, 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 qué pirómano... Qué no, pirómano. Esto no se va a propagar hasta mi casa, ¿no? Esperemos que no. Bueno, esperemos. A ver, esperemos que no, entre comillas. Pero vamos, que una parte de mí está esperando que así sea. Uf, sería de lo más. El juego está infravalorado, ¿eh? Sería de lo más divertido que he visto en mucho tiempo, también te lo digo. Vale, ¿y tienes más barro? En casa, sí. Vale, bueno, pero bueno, igual eso ya tiene un coste de diamantes. Ahora sí. Todo esto, para que la gente lo vea. ¿Vale? Todo esto tenemos que aplanarlo a la misma altura que esto de aquí, como vais a ver. Y además, aquí enfrente tengo que hacer mi jardín y cosas similares de cosas que voy a utilizar. O sea que... Ahora usa el plural. Tiene
que aplanarlo él solito. No, me refiero a yo y mis suscriptores que están conmigo a muerte. Vale, pues que te Nada. ayude a aplanarlo Lo hago yo tranquilamente. por todos. Porque. Aunque yo por un módico precio te Sí. ayudo a aplanar, ¿eh? ¿Estamos hablando de mármol? Pues mira, por mármol lo haría. Hombre, yo lo haría gratis, ¿eh? Para ti. Madre mía, qué Qué poco mentiroso, amigo. chaval, pero qué mentiroso. Tú me dices, Willy, necesito aquí tal, y yo entro a Minecraft y no duermo si Sí, hace falta. diría. Tú, Vegeta, ahora estoy liado, estoy grabando otra cosa. Estoy con Ah, bueno, Clash. claro, si estoy grabando, está claro. Es Clash, claro. Vale, estoy por aquí, tiramos esto. ¡Oh! Fragmento de Prismanita. Ya está. Prismanita. Vegeta, ponte aquí que esto, vamos, ha quedado espectacular. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde Aquí, estás? aquí. Ay, vale. Oye, ¿qué botas más guapas tienes? Lo sé, no me las robes. Pues chicos, espero que os haya encantado dejar un buen like si queréis que sigamos subiendo con una frecuencia que no hemos fallado, ¿eh? Todavía. ¿Tenemos qué? Que no hemos fallado. ¿Qué has entendido? Otra cono. Vale. Pues chicos, aquí nos despedimos, espero que os haya encantado. Vamos a grabar otro episodio ahora para el canal de Vegeta. Que por cierto, casi se nos olvida, chicos, ¡Ah, hemos el sacado. libro! Uf. Uf. Es que siempre grabamos un episodio. La gente no lo sabe. Siempre al comienzo del episodio decimos. Llevamos dos días, dos episodios ya diciendo lo mismo. En plan de cuando vamos a comenzar, tú, vamos a decir lo del libro, que luego se nos olvide y la gente no lo pregunta y tal. Y Grabamos el efectivamente, episodio y y al es que hemos terminar. sacado un libro que habéis visto alguna foto por Twitter o por Instagram y demás, en el que, digamos que para, bueno, todos a lo mejor los nuevos que veis los vídeos, pero a lo mejor vuestros hermanos pequeños y demás, que es para niños más pequeños. Y oye, muy guay, más que nada porque los otros venían a lo mejor gente de pues, 5 o 6 años que pues, todavía no se puede leer los libros grandes, ¿sabes? Y este libro es muy guay, de hecho, bueno, mis primos pequeños se lo han leído y nos ayudaron, digamos que también un poco ahí como aconsejando, y les ha encantado. Así que, ¿cómo se llama el primer libro, Vegeta? Del primer Muy, Wigeta. muy chulo mi primer Wigeta y está súper súper bien, de verdad. Es decir, evidentemente no es una historia ni mucho menos en plan como los otros libros que tenemos, que es más elaborado y tal, sino para gente que es su primer libro como tal, entonces pues es para los más peques y la verdad que está muy bien el libro en ese aspecto, creo yo. Así que bueno, le podéis echar un vistazo antes de comprarlo para que veáis un poquito cómo es y tal en la tienda. Y si tenéis algún hermanillo pequeño o incluso los padres que están viendo el vídeo, lo que sea, está muy chulo, de verdad. Efectivamente, así que chicos, un saludo, espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Chao, chao.